tengan miedo que se esconda. Prepárense, porque si la semana pasada llegó el caos, en esta semana comienza la guerra. ¿Yo en dónde me metí? Guerra declarada. Le llegó el castigo a Karen Sevillano, en La Casa de los Famosos, por agresivos comentarios, se llevó a dos mujeres más. El jefe tomó la decisión por lo que ha sucedido dentro de la casa. El pasado miércoles 3 de abril se conoció la placa completa de nominados. Se trata de la más numerosa hasta el momento, con 8 participantes: Marta Isabel Bolaños, Isabella, Julián Trujillo, Miguel Melfi, Karen Sevillano, La Segura, Juan David Zapata y Sandra Muñoz. Estos participantes pasaron por un momento álgido, que se convirtió en el detonante y desencadenante de muchas peleas. Conforme pasan los capítulos de La Casa de los Famosos, el ambiente se pone más tenso, sobre todo desde el brunch, previo a la eliminación de Sandra Muñoz y Juan David Zapata. La influencer La Segura y el actor Julián Trujillo tuvieron un cruce fuerte de palabras. Natalia Segura aseguró sentirse atacada por el actor. Debido a esto, luego de que la creadora de contenido bajar y contara lo sucedido con sus compañeros del Team Papilla, la vallecaucana Karen Sevillano no aguantó y explotó de manera ofensiva y agresiva contra el actor. Ella es una persona que siente compasión por el infeliz de Julián Trujillo, y por eso no es capaz de responderle como el malvado ese, desgraciado, perro sarnoso, se merece, dijo Karen Sevillano. En el capítulo del martes 9 de abril, los participantes de La Casa Serlaños y Julián Trujillo. Luego de que los internautas pidieran al reality que tomara acciones por las faltas de respeto frecuentes que se estaban dando dentro de la casa, el jefe anunció lo que viene para 3 participantes en especial. De acuerdo con el jefe, Karen Sevillano, La Segura y Marta Isabel Bolaños van directo a placa de nominación, sin derecho a participar en la prueba de salvación por sus agresivas reacciones. En este experimento de convivencia debe haber límites. Las ofensas a la familia, a la mujer, al otro, no pueden ser toleradas. Lamento haber esperado tanto para tomar esta decisión, pero confíe en que ustedes podrían superar sus diferencias desde el diálogo. Marta, La Segura, Karen, ustedes cruzaron esa línea en varias ocasiones. Por eso decidí que a partir de este momento, ustedes quedarán nominadas e irán directo a eliminación. Por tanto, no pueden jugar la salvación y tampoco podrán ser salvadas por el líder. Sin embargo, fueron muchos los internautas que no estuvieron de acuerdo con la decisión del jefe al incluir a Marta, pues, para muchos, en lugar de ella, tenía que estar Julián Trujillo, por sus comentarios subidos de tono contra La Segura. ¿Y tú qué piensas de este castigo? ¿Fue justo? Gracias por ver toda la noticia. Suscríbete y déjanos tus valiosos comentarios.